El brigadier general del batallón de cadetes es el cadete de cuarto año de la especialidad de armas, comando y combate, que haya alcanzado el más alto promedio ponderado de las notas finales anuales de aspirante, primero, segundo y tercer año, y que además demuestre idoneidad y liderazgo para la conducción del batallón de cadetes. ¡Alto! ¡Defendí! ¡Archi! Acto seguido, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Pedro Seabra Pinedo. Bien, vamos a escuchar ahora las palabras del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, el General del Aire, Pedro Seabra Pinedo, quien pide permiso al presidente Ollanta Humala para dirigirse al podio, desde donde va a dirigirse a los asistentes y a los cadetes que el día de hoy se gradúan. Señor Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Ollanta Humala Tasso. Señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Presidente del Gobierno Regional de Lima. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de los Institutos Armados y señor Director General de la Policía Nacional del Perú. Señor Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Señores Viceministros de Estado en el Despacho de Defensa. Señores Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores Alcaldes Distritales. Señores Exministros de Aeronáutica y excomandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, señores funcionarios de los organismos públicos descentralizados, señores regidores distritales, señores presidentes, directores y jefes de instituciones patrióticas, científicas, académicas y culturales, señores generales de brigada, contraalmirantes y mayores generales, señores agregados castrenses acreditados en el Perú, señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, jóvenes alféreces integrantes de la promoción Mayor FAP Enrique Arrieta Kremer, damas y caballeros cadetes, señor técnico supervisor mayor, señores técnicos, supervisores e inspectores, señores técnicos y suboficiales, familiares del mayor FAP Enrique Arrieta Kremer, señores miembros de los medios de comunicación social, distinguidos invitados, damas y caballeros. ¡Escansen! ¡Armas! ¡Batallón de cadetes! ¡Escanso! En este histórico escenario, un 21 de enero de 1939, durante la ceremonia de graduación de la promoción Comandante Cuerpo Aeronáutico del Perú, José Ragús Verán, un joven alférez de aeronáutica, demostrando la pericia adquirida en su formación de cadete, al mando de una aeronave Caproni 113, realizó una inigualable proeza aérea que causó la admiración del público asistente. Hazaña que fue el preludio del acto supremo que lo convertiría años más tarde
en héroe nacional y paradigma de la aviación militar del Perú. Hoy, como cada año, desde ese grandioso episodio, nos encontramos reunidos en este mismo escenario, nuestras autoridades, invitados especiales y los herederos de la gloria del capitán FAB, José Quiñones González, gran general del aire del Perú, para participar de la ceremonia de clausura del programa de educación del año 2012 de la Escuela de Oficiales y la graduación de los cadetes integrantes de la promoción Mayor FAB Enrique Arrieta Kremer. Esta ceremonia se ve engalanada con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, don Ollanta Humala Tasso, así como con la presencia de dignas autoridades políticas, eclesiásticas, civiles y militares, nacionales y extranjeras acreditadas en nuestro país. Además, con la presencia de los padres y familiares de los graduandos, a quienes agradecemos su presencia, que realza esta ceremonia y les damos la más cordial bienvenida. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, basada en que la disciplina es uno de los pilares fundamentales de la estructura militar, ha diseñado un proceso de formación integral, moderno y exigente en 5 años. El mismo que ha permitido preparar a los nuevos oficiales para enfrentar y superar con éxito las exigencias de los deberes y obligaciones que nos impone la función militar. Esta formación integral abarcó aspectos militares, académicos, psicofísicos y operativos, poniendo énfasis en la identificación de los problemas sociales a través de la participación de los cadetes en actividades de acción cívica a los más necesitados. Asimismo, reforzando la instrucción vivencial en el campo, con la visita a las unidades y bases aéreas de provincia, lo que les ha permitido observar la problemática de lo que deberán enfrentar en su vida como oficiales, poniendo especial atención en el fortalecimiento de los valores éticos y morales, con el propósito de reducir y eliminar por completo la corrupción y mantener siempre nuestra condición de reserva moral de la nación. La instrucción de la ciencia aeronáutica y de la administración de recursos fue complementada con actividades operativas como paracaidismo básico militar, supervivencia en distintos escenarios de la geografía de nuestro país, así como entrenamiento de campaña y ejercicios operacionales, con las debidas exigencias que dichas actividades requieren, las mismas que fueron superadas con voluntad y resistencia física. Esta promoción de oficiales está conformada por 49 varones y 11 damas provenientes de diferentes lugares de la patria y que incluye un cadete cursando estudios en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos representan a las nuevas generaciones de aviadores que fortalecerán desde enero del próximo año nuestros cuadros orgánicos en las especialidades de pilotaje, ingeniería de sistemas, inteligencia y administración de recursos. La aviación es un arma que combina en perfecta armonía el arte del vuelo con la ciencia y la tecnología aeronáutica, que evoluciona con gran rapidez de acuerdo con los avances de la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas aéreos y sus complementos. Por estas razones, la Fuerza Aérea del Perú requiere de hombres y mujeres debidamente instruidos y permanentemente
capacitados y perfeccionados, que les permita desplegar sus capacidades con énfasis en la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, para asimilar rápidamente la tecnología transferida y, en base a los preceptos del mejoramiento continuo de procesos, desarrollar una propia, reduciendo así la dependencia a productos foráneos. Este es un concepto necesario de resaltar, toda vez que es una política de gobierno y que la Fuerza Aérea seguirá fortaleciendo con resultados que nos permitan, en el corto tiempo, entregar productos terminados al servicio del país. Damas y caballeros, integrantes de la promoción, Mayor FAB Enrique Arrieta Kremer, la elección del nombre del patrono de su promoción corresponde a un joven oficial que ofrendó su vida al servicio de la patria en el cumplimiento de una misión operativa, cuyo propósito era el de mantener la presencia del Estado en los pueblos más lejados y de difícil acceso, para contribuir con su desarrollo, llevando progreso y esperanza. Que su sacrificio sea el ejemplo que guíe cada uno de sus actos, y recuerden siempre que los intereses nacionales e institucionales están por encima de cualquier interés personal. Este es un día histórico para la Fuerza Aérea y para ustedes. Hoy recibirán de manos del señor Presidente Constitucional de la República la espada de oficial que la nación les confiere como atributo de autoridad y mando, para que sea usada en salvaguarda de los intereses de la nación. Este es un compromiso de honor que desde hoy asumen, y cuando sea necesario desenvainarla y empuñarla, que sea para defender con justicia los sagrados intereses de nuestra querida patria y de sus ciudadanos, con respeto a los derechos humanos. Jóvenes que hoy se gradúan, estando próximos a celebrar el Bicentenario Nacional, nos enfrentamos a nuevas amenazas, dentro de las que podemos citar el narcoterrorismo con su secuela de muerte y destrucción, tratando de imponer ideas equivocadas en nuestra sociedad. Las drogas, envenenando las mentes y corazones de nuestra juventud, y una serie de ilícitos más que atentan contra los intereses sanos de nuestra sociedad. Debemos estar preparados mental y físicamente para enfrentar estos problemas y vencerlos, sin descuidar nuestra misión constitucional, que es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de nuestra nación y contribuir con su desarrollo. Señor Presidente Constitucional de la República, la Fuerza Aérea del Perú reconoce los grandes esfuerzos que está realizando su gobierno, asignando adecuados recursos para la recuperación operativa, y que con la acertada orientación del Ministerio de Defensa se vienen materializando, como la adquisición de nueva tecnología satelital,